Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. Estoy sobre la mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. También estamos a través de Facebook, estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar conversando sobre la comunicación alternativa generada mediante las tecnologías de la información y la comunicación TIC se está constituyendo en el quinto poder. Esto a raíz de las disputas o el debate que se ha dado entre la comunicadora o periodista Vicky Dávila y el influencer Levi Rincón, quienes pues entraron en un debate y en medio del debate pues se habla que ya tiene más rating de pronto las personas que generan opinión a través de medios de comunicación alternativos en las redes sociales y a través del internet. Vamos a estar desarrollando ese tema, pero también vamos a estar hablando sobre planeación del desarrollo. También tenemos un invitado muy especial que ya enseguidita se los vamos a presentar. Samuel, buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes para vos, para los compañeros de la emisora y para las personas que nos ven y nos escuchan por las diferentes por las diferentes redes sociales. De una vez también paso a hacer el saludo y el agradecimiento inicialmente a nuestros patrocinadores, que son nuestras familias, las que siempre nos han apoyado y nos acompañan permanentemente en este ejercicio. Son ellas las familias Quintero Rodríguez, la familia Mosquera Valencia, la familia González Gutiérrez, la familia Echavarría García y la familia Echavarría Gudelo. También agradecer el apoyo pues a la emisora comunitaria Zona Radio, de los 88.4 FM, a Elvin Pino Mosquera, que es quien nos colabora con las píldoras de Pino, a Joana Piedrahita, que es nuestra asesora de imagen para el programa, y para algunos espacios adicionales también. Saludo también muy cordial a Jorge Tobón Macías y a Hamilton Suárez, que también nos acompañan de manera permanente y nos apoyan en este ejercicio. Y un saludo cordial y muy fraterno a Jorge Iván Echavarría en la distancia, que ojalá la esté pasando bien. Bueno, un saludo muy especial y agradecimiento, por supuesto, a Camilo López, que nos acompaña en la parte técnica desde la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM. Recuerde que la emisora comunitaria Zona Radio la pueden sintonizar en el norte de la ciudad, en la zona nororiental y zona noroccidental. La emisora transmite desde el barrio Kennedy, en la comuna 6. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Un saludo muy especial para don Carlos Arturo Cadavid. Él es abogado de la Universidad de Antioquia y pues un líder que se ha movido en el tema del hábitat, de la defensa al derecho a habitar la ciudad y pues ha estado en las organizaciones comunitarias y en varios procesos. Él es abogado de la Universidad de Antioquia. Don Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes de la Veeduría del Plan Estratégico Comuna 6, muy queridos por mucha gente, por muchos amigos en estos medios virtuales y un conocimiento antes de pandemia y una gran actividad dentro de la pandemia para las comunidades y sus derechos. Yo les agradezco mucho, soy coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes en Medellín y Colombia y de la campaña Cero Desalojos que estamos promoviendo hace algunos años desde que se realizó aquí en Medellín el séptimo foro social urbano, donde tuvimos aquí un encuentro internacional de miembros, de 40 miembros de la alianza y donde fui nombrado voluntario, como voluntario en institución y del staff en América Latina y aquí en Colombia. Son esfuerzos voluntarios que realizamos, como tú lo dices, en ambiente, en vivienda, en derechos humanos, en relación con
estas dos temas tan grandes, sobre todo ambiente y vivienda. Muchas gracias, don Carlos. Queríamos invitar hoy a don Carlos porque queremos que aquí en este programa las personas que desde allá, desde el computador, desde el otro lado de la pantalla, nos hacen comentarios, nos ven, nos escuchan, pues también tengan la oportunidad de venir aquí y exponer su propia posición respecto a los diferentes temas que tratamos en sobre la mesa. En la semana anterior, hace 15 días más o menos, don Carlos Arturo pues nos hizo un comentario muy interesante sobre la emergencia sanitaria y la salida pues de los que autorizó el gobierno nacional y el gobierno municipal para que las personas salieran a comprar o a hacer uso del descuento del IVA que le estaba facilitando los gobiernos pues nacional y municipal. Decía usted, hablaba algo así como que se suman 319, COVID-19, la fecha que era el 19 y el 19% en el comentario que nos hacía don Carlos. Ah, sí, claro. Es una manifestación que usamos en estos medios, pequeños pensamientos, que algunos de ellos pues tienen mucho más impacto que otros, pero que es gracias a las muestras mediáticas que nos ofrecen las organizaciones, los noticieros, a través de, sobre todo, Facebook, ¿sí? Y muestras de prensa también. Entonces, es una manera de uno acordar o desacordar, apoyar o no apoyar, manifestarse en forma libre, espontánea y voluntaria frente a un hecho que en el saber de no, nuestro, como seres ciudadanos y como organizaciones al servicio de los derechos de la gente, consideramos que contradicen lo que se señala en algunas normas, en algunas intenciones de tipo oficial o gubernamental, con hechos que echan abajo toda una propalación de cuidados de parte de la institucionalidad, y eso para nosotros era el propiciar desde el alto gobierno en la salida masiva, que era de esperarse en nuestro medio que sucediera, para favorecer, pensamos nosotros, a sectores específicos de la economía colombiana, fundamentalmente grandes gremios económicos, grandes superficies, grandes importadores, en fin, y el sector financiero, por supuesto, ¿sí? Y el hecho es que eso es el manejo de la conciencia social por parte de quienes tienen el poder en este momento, que deberían dar ejemplo en el cuidado, autocuidado en una pandemia que va a durar bastante y que nos debemos cuidar absolutamente todos en las decisiones que tomemos. Pues es una contradicción, es como un cinismo, es como una hipocresía institucionalizada. Yo, a quién le estoy sirviendo, en realidad sí me interesa a la gente. Y hasta yo puse en otros medios, hombre, eso parecen medidas de geronticidio, para referirme que las personas adultas estamos en mayor riesgo que el resto de la población, por circunstancias es muy específicas y ya documentadas médicamente. Esa era como la intención de eso, llamar la atención sobre semejante irresponsabilidad. Bueno, y de hecho creo que sí, son formas de ir como llamando, como usted dice, la atención de los ciudadanos respecto a esas decisiones de los gobiernos. A propósito, o aprovechando mejor esta parte que hablamos pues de las redes sociales y de este término, pues, y de estas actuaciones que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos del común que parte generalmente no teníamos acceso a los medios de comunicación que tradicionales, que por lo regular pues tenían sus propias o marcaban el ritmo de qué se informaba, qué no se informaba, a quién se invitaba o a quién no se invitaba, pues se ha aumentado el proceso o gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, hoy un ciudadano que tenga
un celular, que tenga un computador y que tenga acceso a internet desde plataformas como YouTube, Facebook, Twitter y otra serie de plataformas que hay, pues generan sus propios contenidos. Y en esto, pues esto ha permitido que la opinión del ciudadano de a pie se masifique, llegue inclusive logrando unas cantidades de seguidores y de personas que los escuchan y los ven, superior inclusive a medios de comunicación tradicionales como RCN, Caracol, la misma revista Semana, que hoy están buscando dar el paso o ya están dando el paso a estas redes sociales, al internet, para poder, digamos, de alguna manera mantener a la audiencia que regularmente eran ellos los dueños de esas audiencias. Hoy, pues yo diría que afortunadamente para nosotros, para la democracia, para la participación, pues estas plataformas, estas tecnologías de la información nos dan la oportunidad de exponer nuestras opiniones. Algunas pueden que sin mucho conocimiento, algunas de pronto que se pueden convertir en fake news o noticias falsas, algunas otras más investigadas, con mayor contenido. Hoy vemos, por ejemplo, a periodistas como Daniel Samper y a Daniel Coronel, que se retiran de la revista Semana, donde durante muchos años publicaron sus columnas y hoy pues constituyen en las redes sociales, en Facebook, en una página web, pues hacen un portal para que otros periodistas más adelante se vayan sumando para seguir haciendo un periodismo independiente. O sea, hoy la independencia de los periodistas, inclusive los profesionales de los medios de comunicación, pues se está garantizando gracias a esta te nuevas te a estas tecnologías de la información. ¿Y qué decir, pues, de los nuevos, digamos, periodistas aficionados o personas que quieren generar opinión, que se van sumando y que van adquiriendo reconocimiento por la ciudadanía a través de estas redes sociales? Ese es el tema que queremos conversar hoy con ustedes, que queremos al menos ponerlo sobre la mesa, y estamos pendientes de que ustedes nos hagan comentarios a través de Facebook y de Twitter y del WhatsApp. Puede ser también 321-1790, 321-717-9062. Ahí pueden estar también haciendo los comentarios. Bueno, Samuel, al respecto, ¿algún comentario? No, ratificar lo que acabas de mencionar, pues la importancia que se está teniendo por parte de las personas, ciudadanos, que quieren dar su opinión de manera individual o colectiva por medio de las redes sociales. Y para este caso, pues se cuenta con lo que ya se ha mencionado y se conoce tanto. Está el Facebook, está el Twitter, está el WhatsApp, o sea, por muchas aplicaciones se puede ya compartir posiciones o pensamientos que tengan las personas con el resto del mundo. Sí, don Carlos, su opinión respecto a este tema, pues, que queremos hoy iniciar tratando aquí en Sobre la Mesa. Muchas gracias, sí. Yo me hice en medios comunitarios desde los años 80 y pico, en Bello como líder social viviendista de urbanizaciones del extinto ICT, en comunidades, juntas cívicas, comités cívicos, ambientales, en fin, en procura de mejoramientos de vivienda y el entorno de esos barrios nuevos que empezaron a pulular en la inicio del 80 en la zona del norte. Y entonces lo primero que hacíamos era cómo nosotros vamos a manifestar la situación comunitaria frente al público, frente a las emisoras, la televisión, en fin, los noticiarios, frente a las otras comunidades, qué íbamos a hacer. Y lo primero, aparte de una buena organización
social de las comunidades en torno a sus cuadras, a sus barrios, a sus objetivos, en fin. Dijimos, lo importante es los medios de comunicación. Y siempre sacamos un boletín informativo, tirajes mensuales. En esa época tirábamos 2.000, me acuerdo yo, un boletín de la Junta Cívica de Niquía. Bueno, posteriormente en otros procesos que se realizaron, donde yo he participado, el último fue en la Junta Cívica para gestionar en Robledo, Gente Clara, 7 años, mejoramiento del barrio, combinada la acción social, la acción cívica con un boletín permanente. Se sacaron cerca de 52 números en cerca de 7 años y medio. Y la mayoría era un comité editorial y siempre era en reuniones de la carpa sede, una carpa que tenemos todavía allá en ese barrio, y todavía hay una junta cívica ya, digamos, haciendo algunas pequeñas labores, pero lo fundamental se cumplió en favor de la comunidad con acciones populares, acciones de tutela, el medio, el boletín. Y posteriormente también en la Junta Comunal de La Cascada, también en la Junta Comunal de San Benito, para el proceso de intentos de renovación urbana en ese barrio, un boletín informativo. O sea, yo creo que son dos soportes muy fundamentales: la caracterización de la organización de la comunidad en torno a sus derechos y un boletín informativo con la gente de la comunidad que sepa esas cosas. Y muchas veces no necesitamos ni presupuesto participativo para aspirar a tener un periódico, un medio, una emisora, con el respeto que se merecen todos los medios, por supuesto. Simplemente como experiencia, que no es necesario, si no es posible, tener recursos del Estado, pues los recursos los proporciona la propia comunidad. Y se pueden sacar boletines sencillos, simples, para que la gente se informe, se uniforme en los pensamientos, para que se puedan conjurar los chismes, para que se, como decía el compañero Víctor, para que se cohesione la comunidad en torno a sus propósitos. Eso es fácil hacerlo. Yo no entiendo cómo la gran mayoría de acciones comunales en Valle de la Borra, digamos en la Comuna 10, carecen de medios informativos propios, autónomos, ¿sí? Que no sean el aplauso o por congraciarse con X político o X administración, no, sean autónomos de la comunidad, sus derechos, sin perder el norte de su propósito. Eso es muy sencillo de hacer, pero no existe. Y la única posibilidad ha sido algunas comunidades, colectivos, ustedes son uno de ellos, de bregar en presupuestos participativos una buena apropiación presupuestal para ellos. Y se ha logrado, en efecto, amparar algunos medios, algunas emisoras, ¿sí?, con recursos de la propia administración pública, que son nuestros recursos, por supuesto, del pago de los impuestos. Y hay significativas experiencias, ¿sí? Y no es que estemos en contra de usar recursos en el presupuesto participativo para las comunidades y las ONGs, no estamos en contra de eso, sino que creo que debe hacerse rendir más, debe la comunidad capacitarse más en tener medios autónomos y no aspirar a una cosa enorme, grande, con buen presupuesto. Si no es posible, no. ¿Sí? Yo creo que cada comunidad no puede aspirar a tener una emisora o un periódico, no, señores. Se pueden hacer, digamos, consorcios, acuerdos, intercomunidades, interorganizacionales, para tener algo para todos y algo para cada uno, ¿sí? Y en ese sentido, el medio electrónico, el medio digital de que estamos hablando es una oportunidad magnífica, magnífica. Además que ya habían fuertes, digamos, síntomas de que los medios comunitarios alternativos de prensa iban a conseguir buena audiencia, buen progreso, y creo que la pandemia nos ayuda en el sentido positivo en cuanto a que se han cerrado los mercados editoriales materiales de consumo diario, y eso ha propiciado que los medios electrónicos tengan una mayor cobertura, una mayor audiencia realmente. Yo pienso que sí, y es una cosa que debe aprovechar los medios comunitarios, ¿cierto? Aprovechar esta oportunidad y formar gente, escribir, opinar, en fin, que nos permite
creo que la usabilidad de Facebook y otros medios similares, yo creo que se debe a que nadie me interrumpe lo que yo opino, pero que también hay que usarlos con responsabilidad, con suma responsabilidad y respeto, y ayudar a formar con lo que digamos. Nosotros tenemos que ser adalides en eso, formar con lo que dicen, con lo que decimos, tanto en forma como en contenido. Hay que formar. Aquí hay una usabilidad enorme de parte de la juventud colombiana, bueno, y del mundo, sí, pero en este caso, que hay que formarla también en la manera de decir las cosas, no solo apropiadamente, lingüísticamente hablando, sino también en cuanto al respeto de la audiencia que me está escuchando, sin dejar de decir las cosas por su nombre. Yo creo que las cosas hay que decirlas tal cual aparece. Bueno, es una opinión rapidita, gracias. No, muchas gracias a usted, don Carlos, por estarnos acompañando. Les recuerdo que hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que nos sigue a través de Facebook, que además pues tiene trabajo comunitario y que está siempre pendiente de lo que pasa en la ciudad. Con él vamos a estar conversando también acerca de cómo le pareció el plan de desarrollo, qué tal le parece. Ahí nos estaba hablando un poco el tema de comunicaciones, con los miles de millones de pesos que se invierten a través de presupuesto participativo para procesos, entre comillas, que muchas veces solo funcionan cuando llega el presupuesto y luego desaparecen durante ocho meses esperando que vuelva a aparecer presupuesto participativo. Es una de las tristes realidades que tienen algunos o un número muy alto de medios de comunicación alternativos que dependen del presupuesto participativo. Como los oyentes son muy importantes y las personas que nos siguen a través de Facebook son muy importantes, pues queremos, este no es el tema del día, no lo teníamos preparado, pero muchas gracias a Dalia Henao Carvajal por invitarnos también a que hablemos de Hidroituango. Dice ella, 510 infectados al 22 de julio, el foco de contagio más grande del país, comprometido dos departamentos, más de 25 municipios, cuarentena estricta para los pobres y libertad de contagio a las empresas. EPM, estamos ahí para matarte. Muchas gracias por el comentario a Dalia Henao. También la invitamos, tenemos que invitar, Samuel, a Dalia para que nos acompañe aquí en el programa, que es no sé cómo decirlo, televidente, audiente, audiencia, bueno, una persona que nos sigue constantemente en la transmisión de Sobre la Mesa. También está don Edelberto Zapata, que también nos acompaña regularmente en el programa y nos dice, qué buen programa, siempre encuentro personas interesantes cuando ingreso. Un saludo al abogado Carlos Cadavid Valderrama. Lo saluda don Edelberto, don Carlos. Bien, pues, don Carlos. Edelberto, muchas gracias, hombre. Muchas gracias por tu saludo. Siempre en algún punto social de la gente. Gracias. Bueno, entonces, continuando con el tema de hoy, se nos está cortando un poco ahí la transmisión con don Carlos. Desafortunadamente hoy como que tenemos fallas de internet en la conexión con don Carlos. Vamos a ver si se vuelve a restaurar. Vamos a hacer una pausa y regresamos mientras logramos conectarnos de nuevo logramos habilitar el internet. Hoy tenemos muy mal internet que falla. Ya regresamos. Bueno, regresamos. Tuvimos una falla ahí con el internet. Desafortunadamente se nos cayó la comunicación, pero ya estamos de nuevo en vivo. Estos son los avatares que tenemos que sufrir gracias a que no tenemos buena conexión. Estamos hablando de 4G, Samuel. Estamos hablando de 4G,
Estamos hablando de la cuarta revolución industrial y aún no tenemos pues siquiera una conexión que nos permita introducirnos en esa cuarta revolución. Estamos, Samuel, ¿si está por ahí Samuel ya o no? Sí, señor, continuamos. Ah, bueno, listo. Ya al menos tenemos pues otra vez la conexión que se nos había caído la señal. Les estaba contando pues que para la segunda parte del programa que ya se nos vino encima pues terminar la primera parte, les estaba contando que tenemos preparado la Comunas 15 Guayabal. Tomó la decisión el Consejo Comunal de Planeación y creo que gran parte de los ediles de no participar en el proceso de selección o en el proceso de priorización de los recursos para el periodo 2021, que se hace por lo regular en el año anterior, o sea, para el 2021 se prioriza desde el 2019 y el grupo de organizaciones que conforman o de sectores que conforman el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 15 Castilla, pues le hicieron un derecho de petición al alcalde donde le hacen algunas, o sea, le hacen algunas exigencias a la alcaldía de Medellín para continuar con ese proceso, para poder vincularse al proceso de priorización de los recursos de este año, que son fundamentalmente en el tema de participación ciudadana. Será Samuel que leemos un poco el derecho de petición. Claro que sí. Dice Medellín, junio de 17 de 2020, doctor Daniel Quintero Calle, alcalde. Asunto, derecho de petición. Entre los suscritos a saber, Norma Margeri Naranjo, orando como presidente del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 15, Guayabal, y Luz Adriana Arcila, en calidad de secretaria en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respetuosamente les solicitamos lo siguiente. Primero, dar las garantías para una participación universal, amplia, democrática, participativa, incluyente, que propenderá la realización de los procesos deliberativos y decisorios para la realización de los proyectos de la planeación local del presupuesto participativo vigencia 2020. Segundo, en caso de no ser posible la petición anterior, le solicitamos muy respetuosamente aplazar la ruta para el próximo año 2021. La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones. El Consejo Comunal de la Comuna 15 Guayabal, en sesión ordinaria del día 16 de junio de la presente anualidad, y después de haber escuchado a la señora Adriana Gallo, dinamizadora de Secretaría de Participación Ciudadana, donde nos indica que la directriz por parte del señor Juan Pablo Ramírez, secretario de Participación Ciudadana, es que la ruta de presupuesto participativo para la vigencia 2020 se realizaría toda de manera virtual y que sería solo con los integrantes del Consejo Comunal de Planeación. Con referencia a lo anterior, este Consejo tomó la decisión y aprobó no participar del proceso hasta tanto no se garantice la participación de aquellas personas que por su situación se les dificulta la utilización de estas herramientas tecnológicas, con el agravante que mucho adulto mayor ni siquiera tiene acceso a ella. De ahí que vemos que no es legal limitar la participación de la ciudadanía. Creemos también que se hace necesario buscar otras alternativas en las cuales la ciudadanía en general pueda participar en las decisiones que les afecten. Entendemos nosotros y somos conscientes de la situación por la cual estamos atravesando a causa de la pandemia, pero vemos en dicha propuesta que es violatoria a la Constitución Política y otras leyes que a continuación relacionamos, las cuales regulan y son la base de una democracia participativa y la de una participación universal como un derecho fundamental. Por lo anterior, creemos que es importante enunciar lo establecido en la Constitución Política de Colombia, leyes y otros que hacen referencia a la garantía y el derecho a la participación como un derecho fundamental. Y aquí empiezan a hablar desde la Constitución Política de Colombia, haciendo alusión a algunos artículos que plantean el derecho a la participación. Luego pasa a la Ley 1757, que también habla sobre la acción y la garantía de la misma, que se le debe garantizar, valga la redundancia, a los ciudadanos.
Posteriormente, hace alusión también a los a lo que son el artículo 109, que es donde determina los atributos del derecho a la participación, y ya a nivel de lo local está el acuerdo 28 de 2017 y el decreto 0697 de 2017, que son pues de carácter local, municipal. Y esa es la solicitud o el derecho de petición que están haciendo ellos con respecto a, al ejercicio de presupuesto participativo este año, con el cual están en desacuerdo de que se haga completamente de manera virtual. Entonces, sí, gracias Samuel. Entonces firman Román Margeri Naranjo. Román, ah, perdón, Norma Margeri Naranjo, que es la presidente, y los Adrián Arcila, que es la secretaria del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 15 Guayabal. Bueno, ahí está, es un tema, yo creo que ya nos tenemos que ir a la pausa de la emisora para que regresemos y hablamos sobre este tema con don Carlos, de pronto que nos cuente también su posición. Es un tema pues de que se viene discutiendo, tengo entendido, en varias comunas de la ciudad. Respecto a cómo está sucediendo o cómo pretende la alcaldía desarrollar para este año 2020 la priorización de los recursos que se ejecutarían en el 2021. La propuesta, según dicen en el comunicado o en el derecho de petición, el Consejo Comunal de Planeación, a la cual se suman también, tengo entendido, que la mayoría de los ediles de la Comuna 15 Guayabal, la alcaldía de Medellín está pretendiendo pues desarrollar la priorización de recursos solo con los consejeros a través de manera virtual, teniendo en cuenta que hay muchos de los consejeros pues también en las comunas de la ciudad de Medellín, en los corregimientos, son personas adulto mayor que en muchas ocasiones no tienen acceso o no tienen el conocimiento para acceder a estas plataformas. Y las limitaciones de internet y de equipos que ya pues son conocidas y que la hemos tratado en varias ocasiones aquí. Vamos a ir un momento a la pausa y ya regresamos para que continuemos conversando sobre este tema. Bueno, regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde en los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio, emisora del norte de Medellín. También estamos a partir de las 3 de la tarde, también estamos transmitiendo a través de Facebook, en nuestra página, en nuestra fanpage, del Plan Comuna 6. Posteriormente lo estaremos subiendo a YouTube para que lo pueda ver ya pues corregido los posibles problemas que tengamos. Es la emisión que subimos a YouTube, ya es una emisión mejorada, inclusive el audio, por ahí también lo puede disfrutar. Samuel, estábamos hablando sobre esta posición o esta decisión que tomó el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 15 Guayabal. Guayabal. Sí, Guayabal. ¿Algún comentario al respecto para que escuchemos también a don Carlos?
Oh, muy importante pues que se asuman este tipo de posiciones, pues porque de verdad que a raíz de la emergencia sanitaria que tenemos está afectando este tipo de procesos. El no poder compartir o debatir con las personas de manera directa está siendo una limitante muy, muy grande. A eso sumándole a la dificultad del acceso a Internet pues variadas circunstancias y también la dificultad que tienen algunas personas para acceder al mismo. Entonces, son algunas situaciones que dificultan esa participación de manera virtual y eso va a impedir también en la realidad que siga ejecutándose unos recursos orientados solamente por unos poquitos, que pueden ser los que están teniendo la libertad y la posibilidad de acceder a Internet de manera más fácil. Don Carlos, ¿cuál sería la manera más adecuada que podría adoptar la alcaldía de Medellín para, pues, en medio de la emergencia, teniendo en cuenta, pues, que tampoco es que hayan sido muy cuidadosos con la emergencia en el tema económico cuando se trata de abrir los centros comerciales, cómo sería la forma para que pudiera la gente participar en el proceso de priorización de los recursos de presupuesto participativo? Puede ser muy complejo, pues, según desde el punto de vista que uno observe la situación, ¿cierto? Está bien que se hicieron hasta diciembre de manera presencial reuniones significativas de ciudadanos propiciadas desde la administración municipal para efectos del plan de del presupuesto y el plan de desarrollo municipal 2020. Eso creo que participamos en algunas de ellas, muchas organizaciones, pero ¿qué diferencia puede existir en el gobierno actual, en la alcaldía actual, respecto a las anteriores, cuando ha sido una problemática generalizada entre las organizaciones sociales, comunales, ciertas faltas de transparencia y ciertas faltas consultivas? Para fundamentar los derechos, digamos, los derechos de la población que sí estén realmente incluidos en el presupuesto participativo del modo y el monto en que la comunidad lo requiere para solventar o sufragar alguna de sus necesidades. Y el presupuesto participativo me parece a mí respetando, pues, porque en esto se presentan siempre diversas opiniones, diversos enfoques para usar el presupuesto participativo del 5% de un presupuesto y nos engarzan a muchas comunidades gastando tiempo, dinero, recursos, desgaste para tratar de que nuestras comunidades se vean reflejadas tanto en la forma en que se hace la priorización de esos recursos según las dinámicas de las comunidades, como en el monto de los recursos y en la efectividad contractual que sobreviene luego, y siempre ha habido un desfase en esos resultados. Si será adecuado la forma en que está diseñado el presupuesto participativo, que tuvo varios cambios, tuvo varias demandas además en el 2018, y ahora la comuna que señalas, pues algunos de sus organizaciones, de sus líderes, pues señalan la falta de transparencia, de consulta, en fin. Y yo sé que la pandemia puede ser una excusa valedera en algunas partes, sí, pero me parece que se pueden usar otras maneras de consultar. Ahora, finalmente, ¿qué? ¿Sí? ¿Quién está detrás de los recursos del presupuesto participativo? Organizaciones, empresas, partidos políticos, vividores del presupuesto, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso también juega en esta etapa. Eso también. ¿Se va a resolver o no se va a resolver? ¿Se resolvió o no se resolvió? Y uno ve que finalmente, en el concepto que yo manejo, que esos recursos de presupuesto participativo resultan ser insuficientes para
determinada solución de problemas de la comunidad. Y yo creo que la comunidad debe luchar por esos presupuestos de manera transparente, de manera libre, a través de sus organizaciones, y deben ser escuchadas y ser oídas. Finalmente, el grueso de las decisiones políticas presupuestarias son determinadas en las reuniones de la alcaldía con sus secretarios de despacho, ¿sí? Y ellos sí que consultan con intereses, contratistas, grandes organizaciones, pues ONGs, para ver cómo asignan los recursos según las prioridades que la gente puso con un lapicero o con un curso digital en las que ofrece. Es la administración, es la correspondiente secretaría que ofrece esa priorización a través de medios digitales como hubo hace un año, dos años, y como es ahora, ¿cierto? Antes se hacía en un papel, grandes recursos, desgastes tremendos de las comunidades, acciones comunales, toda esa jornada para una participación muy mínima, como lo determinaba la estadística. Entonces, sí valdrá la pena que se desgaste la organización y peleemos entre nosotros mismos para ver si logramos un recurso para la comunidad. Yo no sé hasta qué punto eso sea también conveniente. Creo que el presupuesto participativo tiene problemas, y yo creo que van a surgir más problemas ahora con esta pandemia. Pero son válidas las objeciones que manifiesta en este comunicado los compañeros de esta importante comunidad de Madrid. Ay, ¿cómo están? Tenidos en cuenta y ver a ver cómo va a enderezar las cosas para que de verdad la gran mayoría quede en lo que necesita la comunidad. Tiene razón don Carlos, que por ahí estaba comentándome don Edelberto, que con usted pues tenemos mucho para conversar, porque también pues el tema de medio ambiente que más adelante lo vamos a tratar, pero lo que usted dice es cierto. Desafortunadamente el tema de presupuesto participativo, que debería convertirse, o es lo que nosotros siempre hemos resaltado de presupuesto participativo, y es que es un laboratorio para que los ciudadanos aprendan a participar en la priorización de los recursos, en decir en qué se deben invertir estos recursos, el 5% del presupuesto de libre inversión de la ciudad de Medellín. Sin embargo, desafortunadamente, y eso está demostrado, y ayer que estuvimos participando en un foro, la mayoría o muchas personas se manifestaban respecto a eso, respecto a que presupuesto participativo está cooptado por unos pocos contratistas que no permiten que en realidad la participación se amplíe, que sea más grande la participación. Y el tema, por supuesto, de la emergencia sanitaria, pues viene a darles una gran oportunidad a estos acaparadores de la participación ciudadana para limitar más la participación y que haya menos ejercicio transparente. Ayer hablábamos que en la Comuna 6 de Medellín, si acaso, participaban los 150 o 200 líderes que hay por ahí, pero guiados, orientados, movidos por las personas que están apoderadas de la contratación y que manipulan la participación ciudadana en este escenario. Es desafortunado el asunto que pasa, pues, el presupuesto participativo. Y ayer en ese foro, los laberintos de la participación ciudadana, nos dábamos cuenta que no solo pasa en la Comuna 6, sino que en muchas comunas hay líderes y hay organizaciones que están apoderadas de la contratación y que concentran la participación en un reducido número de personas. Entonces, en el caso de nosotros, que esperábamos de ahí, de presupuesto participativo, que se convirtiera en ese laboratorio que le permitiera a los ciudadanos aprender a participar en lo público, pues se limita y en realidad no logra al menos ese que debería ser al menos un objetivo del presupuesto participativo. Vamos a ir a escuchar la píldora de Pino, vamos a ver las píldoras de Pino y regresamos para que sigamos hablando de este importante tema, que es la participación ciudadana
En el escenario que quizás es el más representativo, no sé si el más importante, pero al menos el más representativo y el que más recursos de pronto le está destinando la alcaldía de Medellín y de los cuales saca los indicadores para decir si en la ciudad de Medellín hay participación o no. Vamos a ver la píldora de Pino y ya regresamos para que sigamos conversando de este tema. Las píldoras de Pino. Presenta Elvin Pino Mosquera. Un cordial saludo, espero que todo marche bien. Les cuento que tengo dos píldoras. La primera tiene que ver con la campaña pedagógica que acabó de lanzar el municipio de Medellín llamado Colombia Arranca Seguro. ¿En qué consiste eso? De cual la administración municipal se está entregando más de 1 millón de tarjetas rojas y verdes. Hace cuenta la estrategia de los árbitros en un partido de fútbol. Según el alcalde Daniel Quintero, aclara que para sacar la tarjeta roja se dirige hacia los que no usan tapabocas y la tarjeta verde va dirigido hacia las personas que sí usan tapabocas de forma adecuada. Y la segunda píldora tiene que ver con el llamado de las autoridades a los visitantes de los cerros tutelares, del cual en algunos casos no se respetan el distanciamiento social, por otro lado no usan tapabocas, van en manadas como si nada, referenciando el caso del cerro de las Tres Cruces en el barrio Belén Altavista. La información tomada de Noticias Telemedellín, del cual se puede observar que muchos visitantes van sin tapabocas, van en manada, van en grupos, se toman sus selfies juntos, poquitas veces usan tapabocas, en fin. Pero hazte cuenta que si hubiese levantado la cuarentena total, todavía no, pero por el llamado de las autoridades es respetar el distanciamiento social y respetar los protocolos de bioseguridad. Eso pasa lo mismo cuando vas a visitar el Cerro del Volador, el Cerro Nutibara, Cerro Picacho, en fin. Esas fueron las píldoras de Don Elvin Pino y buenas tardes. Las píldoras de Pino presentó Elvin Pino Mosquera. Bueno, ahí estaba hablándonos Pino de la indisciplina de los ciudadanos respecto a controlar, respecto a la pandemia, respecto a las medidas que pues son dictadas desde el gobierno nacional y el gobierno municipal para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, creo que es que también, no disculpando tanto a los ciudadanos, pero sí llamando la atención de la administración municipal, invitar a los ciudadanos a que salgan a comprar masivamente, pues también da una señal equivocada a los ciudadanos sobre la seriedad del riesgo que corren al salir de manera indiscriminada o sin tomar las medidas de precaución necesarias. Es que en este fin de semana se celebró el Día del Padre y el Día del Padre con prima y con permiso para salir a comprar, pues de pronto también da malas señales. Si se puede comprar un televisor, pues también se puede comprar aguardiente y por supuesto se puede hacer el bailecito. Pueden entenderlo así los ciudadanos y luego pues reclamarles con una tarjeta roja o una tarjeta verde, de pronto no sea muy efectiva la cosa. Don Carlos, ¿no? Pues para su opinión respecto a los dos temas, lo que dejábamos de la comuna, de la participación ciudadana, que usted ya había hablado pues algo de eso y de esta píldora que acaba de mencionar y que nos acaba de traer Pino. Hola, sí, gracias. Pues es cierto que uno puede opinar que nuestros administradores, nuestros dirigentes políticos, cívicos, incluso nosotros como líderes sociales y la emisora, la veeduría, tenemos la. No el deber solamente, la obligación de dar ejemplo.
Y yo creo que el ejemplo, el buen ejemplo desde arriba cunde hacia abajo, y viceversa, el mal ejemplo desde arriba también afecta a los de abajo. Y eso es como un dominó, que tu primera ficha se toca y las demás se caen. Es un ejemplo. Y eso pasó con esa situación del IVA. Y usted apuntó una cosa muy, muy, muy importante que la comunidad lo ha dicho, es que esto es como una luz verde para que podamos salir, porque ya no hay tanto problema para evitar el contagio. Entonces eso, claro, la gente se vuelca con ciertos incentivos, manipulando lo que yo decía ahora, manipular, digamos, el pensamiento de la gente, la psiquis de la gente, para que corra. Y me puede decir, ¿cuántos padres de familia que no envían a, que estamos seguros o que tenemos la conciencia de que por falta de implementación de buenas medidas en los colegios y en las escuelas, no vamos a mandar nuestros hijos? Y el 1 de agosto, y las organizaciones laborales del magisterio también están diciendo la Guardia Nacional, es una irresponsabilidad hacerlo, ¿sí? Hacerlo sin condiciones para ello, ¿sí? Entonces, imagínese usted que padres de familia de estos, que uno por los comentarios y por los chismes de vecinos se da cuenta, salieron en picada a comprar televisores, electrodomésticos, ropa, cosas, a beneficiarse de una supuesta rebaja que no existió nunca, por un gran riesgo de contagiarse. Ahí no valía ni tapabocas, ahí no valía nada, absolutamente nada. En esas grandes aglomeraciones que las trató de minimizar anoche el ministro de Salud y el propio gobierno, diciendo que solamente en algunos casos puntuales, por no decir específicos, ¿sí?, palabreja de moda, entonces quieren disminuir el ejemplo que ha dado el gobierno en soltar la salida, porque eso fue lo que hizo el gobierno, soltar a la gente para que fuera con sus medidas de beneficio de grandes superficies y grandes negociantes, a que la gente fuera. Y entonces, ¿qué pasa acá? Personas, padres de familia, que uno los ve, uno los siente, tiene la información, le llega a uno que son radicales frente a no llevar sus hijos al colegio, fueron los primeros desbocados a los grandes almacenes. Entonces, ¿uno qué puede decir ahí? Yo digo, no, es que es el ejemplo desde arriba, es que esto se resuelve con medidas de emergencia, y por eso el gobierno ha adoptado medidas de emergencia, y las tiene que adoptar. ¿Qué tal que no las adoptara? Si es quien rige los destinos, y así cara al gobierno de ahí para abajo, municipal, tenemos que dar el ejemplo quienes podamos ser líderes, y si no lo hacen ellos, no lo va a hacer la gente tampoco. Entonces se presentan esas situaciones. Pues esa es como una opinión frente a eso, y muy bueno lo que señaló usted. Es como un verde para todo, ¿no? Ya estamos bien. Mentiras. Bueno, sí, se dice que el ejemplo educa. Samuel, yo creo que ya se nos va cumpliendo el tiempo, entonces para que vamos haciendo como las conclusiones, tres temas que pudimos abordar hoy de los que teníamos preparados para ustedes. El primer tema tenía que ver pues con el auge, la importancia que están alcanzando los medios de comunicación alternativos que se generan individualmente en muchas ocasiones por personas del común que simplemente toman una cámara, un computador y una señal o el acceso a internet, y pues generan opinión, generan un poco lo que hacemos en este programa también, generar opinión, dar información, transmitir información a los ciudadanos, y que hoy está poniendo en jaque a los medios tradicionales de información, a los que tenían el monopolio de la información y que de alguna manera fueron perdiendo también rigurosidad, que también fueron perdiendo la credibilidad de la audiencia, porque se parcializaban en gran medida a favor de los grupos económicos y los grupos políticos. Hay que recordar también pues que
los grandes emporios económicos de Colombia, como son Ardila Lule, los Santo Domingo, todas estas familias tienen también sus medios de comunicación, o la mayoría de los medios tradicionales de información y de comunicación les pertenece. Entonces, pues de ahí que teníamos ese tema. Hoy, afortunadamente, hay que decirlo así, afortunadamente con una cámara, un computador o muchas ocasiones con un celular se está pudiendo generar opinión, se está pudiendo controvertir y muchas veces poner en jaque a esos grandes medios de comunicación tradicionales. También hablamos un poco de presupuesto participativo, un poco de la decisión que tomó la Comuna 15 Guayabal, en el Consejo Comunal de Planeación y algunos ediles, de no participar en el proceso de priorización de recursos de presupuesto participativo, salvo que la alcaldía de Medellín tome las medidas que ellos le están exigiendo en un derecho de petición. Y finalmente, pues hablamos un poco de la pandemia, de la emergencia, y le agradecemos también por ahí a permítame que se me fue el nombre, qué pena. También le agradecemos a Dalia Henao Carvajal, que nos toca pues el tema de la problemática tan grave que hoy está afrontando pues la parte de Hidroituango, y nos dice que hay varios municipios aledaños y un grupo importante de personas que están hoy en alto riesgo sufriendo la emergencia sanitaria. Samuel, no sé si tienes algo como para las conclusiones de estos temas que les trajimos hoy a nuestra audiencia. Parece que se nos desconectó Samuel. Bien, pues, don Carlos, sus conclusiones y Ok, comentarios muchas finales. gracias. Sí, muchas gracias pues a todos y a toda la audiencia, y que hay que continuar en la batalla, en la lucha por adecuar las organizaciones por los derechos de la gente realmente, y que nos cuidemos mucho. Un saludo de bienestar en solidaridad con las organizaciones y la comunidad en esta pandemia que sé que va a ser muy difícil, que apenas está empezando. Las noticias de 40 puntos del mundo donde tenemos influencia como Alianza Internacional de Habitantes son verdaderamente dramáticas, y aquí apenas estamos empezando. Y estamos preparando, los invitaremos a eso, a través de este y otros medios, a la gran Asamblea Mundial Virtual de Habitantes que vamos a realizar próximamente. Muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado hoy. Fue un placer para nosotros tenerlo. En próximas ocasiones lo estaremos hablando para que nos hable de medio ambiente, que es usted un gran experto ahí. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias por estar en sintonía. Ya nos pasamos un minuto de la emisora. Nos despedimos. Que tengan un resto de tarde muy feliz y nos vemos el próximo sábado.